Bienvenidos a la octava emisión de Español TV. Hoy tenemos un programón cargado de notas, entrevistas y, como siempre, la mejor información de español. Y acá comenzamos este programa. Es un orgullo muy grande, aparte te trae muchos recuerdos. Mi nombre es Gonzalo Lorenzo, soy delantero, tengo 22. Esto alegra. Ahora terminamos la nota con Luis Abraham, coordinador del fútbol senior, que nos contó sobre la actividad y el torneo de Primera División. Te lo presentamos. Soy Luis Abraham. Soy parte que organizó toda la movida esta del fútbol senior del Deportivo Español. Gracias a los chicos, ¿no?, que nos juntamos a comer un asado, un 29 de abril, y bueno, pudimos armar el fútbol senior Deportivo Español para representar al club. Hablé con los dirigentes, me dieron el ok y bueno, le dimos para adelante. Torneos todos contra todos, son todos los equipos de Primera División, todos los que juegan alguna vez en Primera División. Bueno, está River, San Lorenzo, Independiente, Racing, están casi todos. Se formó prácticamente con toda la gente que estuvimos en su momento juntos, la 73, 72, 71, parte de la 70, 74... Bueno, con los chicos que siempre estuvimos juntos, fuimos comunicando por Facebook, por WhatsApp, fui buscando y bueno, encontré casi 40 y pico de pibes. Así que bueno, ahora arrancamos todos juntos. Está Néstor Álvarez, que fue jugador, y Martín Rodríguez. Bueno, ahora por cosas que pasan de trabajo, a veces vienen o no vienen, lo tratamos de manejar con Nelson Agoglia, con Edu Fuentes, un poquito cada uno lo vamos manejando. No, los planes a futuro, bueno, el rendimiento físico, que es mejorarlo, obviamente, como todo. Empezamos muy regularmente y bueno, hoy gracias a Dios estamos bastante bien todos, está bastante parejo, estamos dándole pelea. Y un orgullo muy grande, aparte te trae muchos recuerdos. Lo hablábamos cuando entramos el primer partido a la cancha, que nada, se nos movía toda la estantería, era recordar viejas épocas cuando uno debutó en primera. Fue algo muy emocionante con los chicos, que jugamos muchos partidos también en reserva. Fue algo muy emotivo. La verdad que estamos todos más que contentos. Y sigue pasando que entramos a la cancha y es como que no lo puedes creer todavía. Donde hice una carrera que, bueno, para mí fue hermosa. El haber jugado en primera, el haber llegado, es algo, creo que es inexplicable. Español es un sentimiento. Hay clubes grandes que son con mucha convocatoria y bueno, hay clubes chicos que, bueno, como Español, que es más una familia. Esto fue una familia siempre. Yo me acuerdo cuando venía los domingos acá, estaba el bar abierto, las paellas, la fiesta de noche, tratar de levantar el club. Es una pena que Español haya terminado como terminó. Ojalá que el día de mañana y de a poco, como está pasando, que recuperen un montón de cosas de a poco. Continuamos en Español TV. Hoy conocemos a Gonzalo Lorenzo, juvenil que debutó contra Platense y además es uno de los goleadores del torneo de la reserva de la Primera B. Te lo presentamos. Mi nombre es Gonzalo Lorenzo, soy delantero, tengo 22 años. Y hace un año y medio que estoy acá en el Club Deportivo Español. Y bueno, vine, me probé, tuve la posibilidad de venir y la verdad que, bueno, por suerte tuve una buena prueba y se me dio para arrancar ya en el club. Un club con mucha historia, que estuvo muchos años en primera, con grandes jugadores como Pedro, como el Puma. Y la verdad que ese partido, bueno, es un gusto amargo por el resultado, pero en lo personal la verdad que muy contento, uno siempre trabaja para eso. Es un sueño hecho realidad que trabajé toda mi vida y bueno, se me dio gracias a Dios este año y por suerte, bueno, creo que fue un buen partido en lo personal. Más allá del ratito que tuve para jugar, creo que pude demostrar algunas cosas como para poder aportar en el equipo. Lo que siempre me dicen es que tengo un buen movimiento en las diagonales, que me sé ubicar y que tengo un pique corto como para poder ubicarme bien. La verdad que es eso, soy un jugador rápido, de gambeta corta y que va rápido a buscar las diagonales. jugador favorito es Henry, el francés. Y hoy en la actualidad un delantero que me gusta mucho por sus movimientos, que siempre me gustó, fue Darío Zitanich. Y también me fijo mucho en los movimientos de Palacio, de Rodrigo Palacio. El club tiene una gran historia, un pasado muy importante. Y bueno, formar parte de este club es, como te dije, un orgullo, es un honor, porque voy a estar siempre agradecido a este club, que fue el que me dio la chance de poder ser futbolista, que es lo que, para que siempre trabajé, y bueno, es lo único que tengo para el club, que es darle todo, porque estoy agradecido. El único gallego esta semana es Jorge, un fiel colaborador del club y que ayuda día a día para que el Deportivo Español esté mejor. Acá te presentamos su historia. Mi nombre es Jorge, soy socio del Deportivo Español, más de 30 años, y el club es una parte muy importante mía. Acá uno simboliza o extiende las ganas de hacer cosas, de sacarle un poquito a veces horas de descanso a la familia, a los amigos, a las salidas. Para estar acá siempre hay cosas para hacer, y si no, uno las busca y las va a encontrar. Y compromiso como socio de estar al día con la cuota, de colaborar en todo evento, saber que siempre el club necesita de uno. Tenemos que dar el ejemplo constantemente. Yo acá llegué al club un día por un amigo y su papá que me trajeron a ver un partido, y me encariñé, las instalaciones, todo lo que se puede llegar a hacer. Hemos pasado etapas muy difíciles y salimos. Estos 3 años que ya estamos trabajando con esta comisión directiva, y si viene otras también seguiremos trabajando, porque uno, es que si uno no tiene esto, mi caso, que me faltaría algo. Me emociona hablar del club, pero como también me emociona hablar de lo afectivo que uno tiene en la vida, ¿no? Porque esto es parte de la vida de uno. Esto alegra un ascenso, los triunfos, cuando las cosas vinieron mal, y bueno, también es parte de la vida los malos momentos. Uno ha llorado, ha sufrido, ha pateado, pero también esto es la vida, ¿no? Soy una persona que constantemente en mis conversaciones laborales, afectivas, amigos, siempre español lo tengo, siempre algo de español, o en su momento en un puesto de diario con camisetas exhibiéndolas. Sí, esto para mí es muy importante, como para mucha gente más también. Y lo importante es demostrarlo, ¿no? Haciendo cosas, buscando cosas, colaborando, ayudando. Por eso todo lo que se ha hecho estos 3 años, desde el riego hecho por un socio, el volver a tener iluminación también por 2 o 3 socios, renovar la pensión y muchas mejoras más. Futsal, baby fútbol, fútbol femenino, no olvidarnos de todo eso. Somos un club de fútbol, pero socialmente se están incorporando cosas. Cuesta, es todo a pulmón. Generalmente me he tomado el papel de hacer la logística de los partidos. Las banderas, ver que los vestuarios estén bien, tema de atender bien a lo que sean inspectores, ambulancia, médico, ayudar a la parte de relaciones públicas, a la parte de prensa, si llega gente, la llegada de los árbitros, de la delegación visitante, o sea, ver toda esa logística. Esto que poquito que yo quiero es contagiar a la gente, que el que pueda acercarse para pintar, limpiar un espacio, una de pintura, cortar el pasto, y si no pueden, porque a veces hay gente que no le gusta hacer algunos trabajos pesados, bueno, colaborando con elementos, con material, bienvenidos serán. Acá hay un gerente que los va a recibir, y si no, siempre estamos nosotros en el club. Y quiero hacer la mención de que el 8 de noviembre está el almuerzo, se va a realizar el almuerzo aniversario, y contamos con toda esa gente, pero que no solamente vengan a comer, a disfrutar, a compartir esa velada, que después se sigan acercando un poquito. Hay cabida para todo, no solamente una pelota o un partido. se pueden tener ideas. Fue un momento difícil. Tratemos de recuperarnos, lo hemos hecho, pero de mantener esto, que es muy difícil. Es muy, muy difícil. Muy emotiva la historia de Jorge. Sí, Fede, es importante conocer a estas personas que aman el club y dejan la vida por él. Ya concluimos la octava emisión. Te agradecemos por acompañarnos. Y recordá que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Te esperamos la próxima semana con más Español TV.